El desarrollo de la tecnología para uso del Internet de las Cosas es el paso siguiente de las aplicaciones móviles. El Congreso Mundial de Móviles de Barcelona dedicó una parte importante de sus contenidos al desarrollo de software y aplicaciones cada vez más utilizadas en la industria, la actividad pública y la vida cotidiana de las personas. Hace 5 años lo nuevo eran las apps. Ahorita las apps ya están quedando un poquito como ya en no tan nuevo, y viene lo que es los carriers o la conectividad de Internet de las Cosas. Sí, ahorita ya, por ejemplo, podemos tener sensores en una puerta, en una televisión, en un motor de un coche, en una cámara. Y entonces ya el volumen de información que se está transmitiendo a través de las redes viaja a través de nuevas tecnologías. En el pabellón 8.1 de la Fira de Gran Vía de Barcelona, la industria de las aplicaciones móviles mostró sus principales modelos con demostraciones y pruebas para despertar el interés de posibles clientes o compradores. Lo que estamos viendo es que se están dejando las computadoras móviles o las laptops, están desapareciendo, está llegando mucha telefonía celular, y entonces lo que antes se manejaba en una laptop está migrando a la telefonía celular. Con información de Carlos Mesa, corresponsal en España, e imágenes de Albert Salamé, colaborador. Notimex.